Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren todas bien. Bienvenidas una vez más a mi canal. Si es la primera vez que estás mirando uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal, es completamente gratis. Y si te gustan mis videos, no se te olvide regalarme un like. Bueno, miren, aquí está mi compra que realicé en la farmacia de CVS. Estas ofertas comenzaron el día domingo y terminan el sábado, pero revisen sus tiendas porque hay CVS que están durando las ofertas por 2 semanas. Entonces, esta es mi compra que yo realicé. Aquí son varias transacciones, pero tenemos productos gratis. Entonces, déjenles, voy a explicar cómo es que quedan estos productos. Y lo bueno de esta compra es que es 100% digital, así que todos podemos realizar esta compra. Y si ya lo realizaron, espero y les haya quedado súper bien su compra. Aquí yo hice la oferta del Eucerin. El Eucerin dice que está en una promoción que compra dos y recibe una extra book de $10. Yo me traje estos. Esto es de 5 onzas. El precio este es de $6.29. Para esto no creo que haya cupones porque la verdad yo no tengo, bueno, yo no tenía cupones para esto. Así que yo me traje esos dos. El precio de esto es de, déjenme, voy a revisar el precio. Creo que el precio es de $6.29. Sí, el precio es de 6.29, así que yo me traje dos. Por dos me da un total de $12.58. Me toca pagar $12.58, pero me regresaron $10 en extra book, así que me queda por $2.58 estos botecitos de Eucerin, así que si lo necesitan aprovechen porque la verdad es que nos queda a un buen precio. Pero tal vez si ustedes tienen cupones que personalizados que mandan loción y eso, los pueden aplicar ahí y les va a quedar gratis. También lo que agregué aquí son estos dos del Whole Blends. Esto está a compra 2 y recibe un extra book de $2. El precio de esto es, en mi tienda están a $5.49. A ver. No, perdón, están a $5.29. Así que yo me traje estos dos. Son 5.29 por 2. Me da un total de $10.58. Para esta tenemos dos cupones que se están aplicando. O sea que hay un glitch ahí para estos. Para estos productos porque tenemos dos cupones de $3. Así que esos dos cupones se están aplicando. Nos toca pagar $4.58, pero nos están regresando un extra book de $2. Así que al final queda por tan solo 2.58. Nos está quedando $1.29 cada uno. Que no está mal el precio. Yo sé que en Walgreens lo hemos obtenido un poquito más barato, pero si ustedes lo necesitan, agárrenlo y si no, pues dejen pasar la oferta. Entonces aquí lo que hice fue hacer una sola transacción para estos productos. Yo incluí los dos Eucerin. Miren, yo hice esa transacción así. Yo aquí incluí los productos de Eucerin y los del Whole Blends porque tenía extra book y quería rolar extra book para no pagar mucho de mi bolsa. Entonces aquí lo que hice fue pagar, hice todo junto. Déjenles, voy a sacar la cuenta para decirle cuánto es que me quedó. Más otros 5.29. Por estos cuatro productos era un total de $23.16. Entonces yo tenía extra book para rolar, así que también agregué uno de estos paquetitos de popote porque necesito de estos aquí en mi casa, por eso agregué esto. El precio de este es de $1. Entonces prácticamente aquí es $1 más. Era un total de $24.56. Aquí se me descontaron los dos cupones que se me descontaron, fueron la de $3, 3 y 3, un total de $6. Me tocó pagar $18.16 por estos cinco productos que ven aquí. Aquí lo que yo hice fue usar $18 en extra book y unos centavitos que tenía. Así que prácticamente me tocó pagar puros impuestos. Pero me regresaron mi extra book de $10 por el Eucerin y mi extra book de $2 por el Whole Blends. Ahora les muestro mi recibo para que vean cómo es que me quedó esta compra. Miren. La verdad es que ya tenía rato que no iba a CVS, así que aproveché y me fui. Ahora miren, aquí está el Eucerin, no, aquí está el Whole Blend, 529, 529, que son estos de aquí. Y aquí están el Eucerin y aquí está el pote que agarré para esto. Aquí están los dos cupones que se me aplicaron, 3 y 3, aquí usé $10 en CarePass. Usé 5 y 3, 8 y 16 centavos que tenía, así que de aquí no pagué nada más que los impuestos. Y me regresaron mis $10 por la oferta del Eucerin.
Y aparte también me regresaron mis $2 por la oferta del Whole Blends. Así que aquí nada más me tocó pagar impuestos. Y en la otra transacción, aquí realicé otras dos transacciones más. Aquí en una de mis cuentas yo me traje estos porque es algo que yo necesito. Así que lo que hice fue traerme esto. La promoción del Maybelline dice compra dos y te darán $5 en ExtraBook. El precio de estos es de $9.59. A ver, déjenme, voy a verificar el precio. El precio de estos, de estas mascarillas, o de máscaras, como le dicen, es de $9.59. Y yo me traje de estos porque estos son los que yo uso, así que yo me traje de estos. La otra vez tuve que pagar a precio normal porque no los había podido agarrar. Entonces ahora aproveché y me los traje. Entonces esto es compra dos y recibe un extra book de $5. El precio de esto es de $9.59. Así que por dos me da un total de $19.18. Para este tenemos cupones digitales. Yo tenía tres cupones. Tenía un cupón de $2, otro cupón de $3, un cupón de $3 para cosméticos. Y aparte también tenía un cupón de porcentaje del 40%. Así que todo eso se me aplicaron. Después de todos los cupones y los porcentajes, me tocó pagar $6.70. Fue lo que me tocó pagar, $6.70. Acuérdense que cuando uno usa cupones de porcentaje, uno no puede poner extra porque se devalúan. Entonces nos quitan bien poquito. Entonces aquí lo que hice fue pagar $6.70 de mi bolsa, pero me regresaron $5. Así que al final me quedó por tan solo $1.70. Esos dos. O cada uno me quedó tan solo a 85 centavos. Miren, les voy a mostrar mi recibo. Miren, aquí está mi recibo. 9.59, 9.59. Aquí están los cupones que se me aplicaron. $2. El de $3. Uno de $3. Y aquí tengo el porcentaje. Así que me tocó pagar $6.70. Fue lo que me tocó pagar. Pero me regresaron $5 por comprar de estas máscaras. Así es como queda esto, pero si ustedes quieren obtener ganancia, lo que pueden hacer es hacer esto. Yo hice en otra de mi tarjeta, yo me traje así estos para que me quedaran completamente gratis y con una pequeña ganancia. Para esto yo volví a agarrar una de estas. El precio es de $9.59. Déjenme, les voy a sacar la cuenta. 9.59. Agregué una sombrita de estas. Esta también entra en la promoción de compra 2. El precio de este es de $5.79, más 5.79, me da un total de $15.38 por estos dos productos que ven ahí. Así que también aquí se me descontaron un cupón de $2 de Maybelline, otro cupón de $3 de Maybelline. Miren, aquí está, les voy a enseñar mi recibo. Miren, aquí está. Se me descontaron los cupones de 2, de 3. De 3 y también tenía un cupón de porcentaje de 40%. Me quitó $2.96. Así que me tocó pagar $4.42. Pero me regresaron $5 en ExtraBook. Así que miren. Esta compra me quedó completamente gratis. Me tocó pagar $4.42. $4.42, pero recibí $5, quedando completamente gratis con una ganancia de 58 centavos. Así que esta es la compra que fui a realizar en la farmacia de CVS. Espero les guste el video y si es así, no se les olvide regalarme un like. Nos vemos en un siguiente video.